No está pensando en que es la política la que tiene que poner la agenda. El ciudadano de pie está pensando en cómo llevar un pan a su mesa. El ciudadano de pie está pensando en cómo sentir un centavo en su bolsillo, cómo educar a sus hijos. Entonces yo creo que el día de hoy estamos dando una respuesta más que fructífera, y en la medida que haya mayores compromisos y insertarle también al resto de ministerios que están ausentes el día de hoy, ¿no? Otras carteras que es necesario encaminarla e introducirla. Desde allá, mi estimado ministro y presidente, fortalecido con esto, y queda una tarea pendiente de seguir enlazados, viendo no solamente el desarrollo de Perú y Chile. Usted decía hace un momento, nos hace falta dar un mensaje como países hermanos a una voz latinoamericana, ¿no? a una patria más grande, más soberana, más unida, más unitaria, ¿no? Entonces, a eso hemos venido, de que sean nuestros hijos quienes nos juzguen, y los pueblos que nos han traído a ser parte de esta gestión, con responsabilidad, con unidad y de cara a las generaciones, ¿no?